Efe. Se ve bien. No, no se ve nada. ¿Tienes Alemania dentro tuyo? Así es. ¡Ay, no mames! ¡Sí, ya vi! Se ve bien padre. ¡Ay, no, hombre! Se ve bien raro. A ver, ¿dónde está la bandera? En el sobaco, en el sobaco. No, friegues. Ay, no, qué oso. No, pues creo que sí me tengo que poner en una blanca, blanca, ¿no? ¿Será eso? Jorge. Yo comparto la música mientras. Sí. It cannot wait. I'm yours. This is our fate. I'm yours. Do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. He venido a contarte. Tomé el valor de enfrentarte. Lo ensayé mil veces en el espejo. Poco a poco fui venciendo mis miedos. Aquí voy a decirte lo que pienso yo. Dime cómo le hago para ganarte. Yo no me voy de aquí sin ti. Hey, mi amor, yo te quiero ver conmigo en tu luna de miel. Ver cómo toda la piel se te eriza al llegar al cuarto del hotel. Andar contigo por todos lados, planear juntitos nuestros pecados, llenándote de ser tu preso y todo el día yo comerte a besos.
favor no me hagas esperar. Si quieres ahora mismo lo hago realidad. Quiero quedarme así, no quiero quedarme así. No puedo imaginar la vida ya sin ti. Dime cómo le hago para ganarte. ¿Cómo le hago? Que yo no me voy de aquí. Que no me voy. Sin ti. Hey, mi amor, yo te quiero ver conmigo en tu luna de miel. Ver cómo todita la piel se te eriza al llegar al cuarto del hotel. Andar contigo por todos lados, planear juntitos nuestros pecados, llenándote de besos que no te he dado.
En un minutito empezamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos, todas, todes, y muchas gracias por asistir, principalmente a todos los miembros activos de Scopy, los asistentes y los aspirantes, por participar en este evento muy bonito que nos va a ayudar a todos. Primero que nada, ¿sí ven mi pantalla? Ok, sí, gracias. Se ve. Sí. Gracias. Bueno, les voy a platicar tantito cómo va a estar el asunto de esta noche. Primero les voy a dar una breve introducción con generalidades, súper chiquito, y ya después van a ir pasando los equipos para exponerles cada país. Primero va a ser Alemania, luego Polonia, luego Serbia, Indonesia, Paraguay y Perú. Y bueno, ok. Primero que nada, muchos están interesados en qué se requiere para irse en general a cualquier país de intercambio con Scopy. Primero es, tienen que ser alumnos regulares, obviamente de la Facultad de Medicina, estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tener un promedio general mayor a 8.5. Esto, pues, miren, por ejemplo, si 8 personas o más se quieren ir a Indonesia, yo voy a escoger con base a, por ejemplo, el promedio, si es alumno regular, si habla inglés, por ejemplo, aquí dice. Esto depende, si tú te vas a un país donde hablen español, esto no es tan necesario, pero si tú te vas a un país donde no hablen español, el idioma básico, el idioma que les van a pedir, sí o sí, es el inglés. Y obviamente tienen que saber comunicarse bien, porque pues de esa manera es como, pues van a llevar su intercambio hablando ese idioma. Y también les puede sumar puntos si saben hablar el idioma del país al que se quieren ir. Por ejemplo, si se quieren ir a Alemania y saben inglés y aparte saben un poquito de alemán o saben alemán, pues es más probable que sean escogidos para, o seleccionados para irse. Y también ser miembro activo de un comité. Puede ser de cualquiera, ustedes saben
que para ser miembro activo de un comité ocupan el 80% de las actividades por semestre del comité al que sea que pertenezcan. Esto quiere decir que no, o sea, si te uniste a SCORI el semestre pasado, y eres miembro activo, este semestre también tienes que juntar tus actividades para seguir siendo miembro activo y así. En especial si es de SCOPI, porque les va a dar un poquito de prioridad a la hora de escoger, escoger al que se va a ir. Y pues esos son algunos puntos. También los periodos, esto es importante, todos los intercambios de los que vamos a hablar, de los países a los que se pueden ir, van a aplicar solo hasta marzo del 2022. Y ustedes, es una regla que solo se pueden ir en periodo vacacional, es decir, en vacaciones de verano o de invierno de este año, de 2021. Y para la mayoría de los países les piden que vayan metiendo sus papeles mínimo unos 4 meses antes de realizar su intercambio, de irse. Y bueno, o sea, sí tienen que ir pensándolo así de que en serio me quiero ir a este país para ir metiendo papeles para eso. Pues muchos deben de estar preocupados por el COVID, de cómo va a funcionar. Bueno, es un requisito cuando tú quieras viajar a otro país de que lleves tu PCR, que sea negativo, que no tengas COVID. O que si ya estás vacunado, pues que estés vacunado, una de esas dos. Y ya depende también de cada país si tienes que hacer cuarentena o no. Generalmente es de 5 días mínimo, ahí encerradito en el país al que te quieras ir. Pues ya vamos a hablar después del hospedaje y el alimento y todo eso. Pero bueno, van a estar unos 5 días encerrados. Y luego ya podrán salir a hacer sus pasantías y pasear a ciertos lugares y todo eso. Y por último, en las tarifas es del 10%, es decir, cada país cuenta con una cuota distinta. Generalmente los países de Latinoamérica son un poco más accesibles y los de Europa, por ejemplo, son un poco más caros. Y pues hay una cuota, una tarifa por parte del comité local, por parte de CEWAT, que es del 10%, o sea, tú le vas a sacar el 10% a tu cuota que te pone tu país, que generalmente es en euros, al que te vas a ir, y pues ese va a ser el monto final que vas a pagar. Y pues yo creo que varios tienen la duda de que si pagan sus vuelos o no, si los vuelos los pagan. Lo único que te van a poner el país que va a ser el hospedador va a ser pues una comida o dos al día y el hospedaje, y todo lo demás pues va por tu cuenta. Y pues sí, o sea, los vuelos, y si tú quieres comprar tus recuerditos y esas cosas, pues sí tienes que llevar dinero. Y por último, ya para comenzar, las preguntas van al final. Si se les ocurre alguna, pueden ir poniéndola en el chat. Y ya los miembros de cada equipo las pueden responder al final, dependiendo si es de un país en específico. Y si son dudas generales, pues yo se las respondo. Y las que ya no alcancen, pues al final les voy a poner mi número. Y también se pueden comunicar al correo de Scopy y de CEWAT, que también se los voy a poner ahí al final. Y bueno, eso sería todo. Ahora sí, ya empieza el equipo de Alemania. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Alexa, ¿estás ahí? Gracias. Bueno, chicos, hola. Me presento, soy Olga Henkel, yo soy Leo In, también soy parte de Scopy, trabajo junto con Sophie, solamente que ella se encarga de los que se van y yo de los que vienen, ¿no?
Antes que nada, bueno, yo les voy a tomar el tiempo a cada uno de los equipos. Sofía les comentó, tienen 15 minutos aproximadamente para todo lo que quieran presentar. Y bueno, voy a correr tiempo, permítanme. Ahí va. Una, dos, tres. Feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you scream. Your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Ok, debido a problemas técnicos, yo lo voy a proyectar, ok. Espérenme un tantito. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Sorry. Ahí va. Déjenme tomar tiempo. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Screams out, screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say la pantalla. Sí, ya se ve bien. Sí se ve. Bueno,
Como ya pudieron ver, Alemania es el primer país que tiene la oportunidad de irse de intercambio. En este, el idioma que necesitan es el inglés. Tienen que hablar, pues, un excelente inglés. Tienen que tener un nivel B2 en el TOEFL. Y en caso de que quieran algún departamento como pediatría, neuro o psiquiatría, también necesitan un nivel B2 de alemán. Bueno, pueden hacer una rotación en algún campo clínico, pero de requisito tienen que haber cursado esta materia. Es por eso que es a partir de quinto semestre que pues ya está permitido esto. Tienen que ser estudiantes, no pueden ser estudiantes ya graduados. Los meses en los que está pues abierta esta opción es a partir de julio hasta agosto, y la duración pues es de aproximadamente 4 semanas. Son 8 horas diarias, 5 días por semana. Entonces el resto del tiempo que pues tengan pueden usarlo para, pues, no sé, ir a conocer, comprar recuerdos, lo que ustedes quieran. Guten Tag. Dado caso de no hablar alemán, deben escoger al menos un departamento quirúrgico entre sus opciones. Más al final les vamos a decir como cuáles, si tienen alguna duda. La tendencia al hospital es requerida 100%. Las estancias son hostales de estudiante, alguna familia anfitriona. También hay pisos de estudiantes y hay dormitorios. La tarifa unilateral son de 540 euros, que son más o menos como 13,400 pesos mexicanos. Y para este intercambio no se requiere de una visa. Los mandatorios, pues, es seguro de vida, profesional y mala praxis. También en este intercambio, pues, aceptan intercambios con parejas. Y para el intercambio también se debe llevar una prueba negativa de COVID no mayor a 48 horas. Bueno, ahora vamos a proceder a nuestra actividad. Alexa, ¿puedes dejar de compartir? Gracias. ¿Ven mi pantalla? Sí. Les voy a pasar el link para que entren al Kahoot. Tienen que meter el game pin que está aquí abajito. ¿Okay? Tienen que ir a kahoot.it para que puedan jugar.
que lo voy a empezar, creo. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ah, ok, gracias. Thank you.
Bien tuneado el Jai. Felicidades a Jai. Quién sabe quién sea Jai. Pero pues muchas felicidades. Puedes ir de Alemania si quieres. Muy bien. Bueno, ya se acabó el tiempo para Alemania. Sigue el otro equipo. No sé. Polonia, ¿ya están listos? Sí. Deja proyecto pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Dice, please stand by. Bueno, sí se ve. Bueno, quien ha visto WandaVision entiende la referencia. Buenas tardes a todos. Jorge, Jen Doble, se dice en polaco. Vamos a hablar sobre las condiciones de intercambio a... Magallón. Polonia, mande. Creo que Olga quería decir algo. Ah, perdón, Olga. No, nada, que ya les voy a tomar el tiempo. Una, dos, tres. Ah, pero tardaste media hora. Bueno, la líder del equipo es Mariel Fregoso, pero bueno, habemos muchos integrantes, su servidor Jorge Magallón, Fátima, Daniela, Leslie, Kat, Ever, Susi, Ilse y Fer. Bueno, antes de comenzar con las especificaciones, quisiera hablarles un poco de Polonia. Polonia es un país muy bonito, muy tradicional, muy importante en Europa. Lo ha sido desde una mancomunidad que realizaron desde el siglo XVI con Lituania hasta la importante y determinante que fue para un comienzo de una Segunda Guerra Mundial. Polonia es muy importante y muy bonito para conocer debido a que tiene una gran variedad de lugares turísticos, desde el ámbito musical, de ahí es Frédéric Chopin, desde el ámbito religioso, que de ahí fue el Papa Juan Pablo II. De hecho, tienen su propia ciudad dedicada al Papa, tienen la ciudad de Nicolás Copérnico, que es de ahí, entre otros muchos lugares, su capital es Varsovia, la cual fue totalmente reconstruida después de su destrucción por la Segunda Guerra Mundial a manos de los alemanes. Y bueno, Polonia es el mayor ejemplo de superación, de reconstrucción, porque a pesar de todo eso, ya es una economía fuerte, consistente, así como una sociedad que ya ha crecido y que se ha mantenido estable y tiene bastante gente de bien.
Es una población de 40 millones de habitantes, como ya mencioné, su población, su capital es Varsovia y su ciudad más visitada se llama Cracovia. Como mencioné, ya es una república, antes formaba parte de la URSS y su moneda no es el euro, su moneda se llama Zloty, que tiene un valor de 5 pesos con 50 centavos aproximadamente. Y pues si tienen la oportunidad de conocerlo, de visitarlo, no solo en intercambio, creo que les va a gustar bastante porque tiene de todo. Si les gusta la cultura, la historia, la comida, la música, tiene de todo este país. Y bueno, espero disfruten. Realizamos una pequeña búsqueda de personas de allá que muy amablemente accedieron a darnos su opinión sobre su sentir sobre su país. Así que espero les guste. Hola, me llamo Stanisław, soy polaco. Hi, my name is Julia, and I'm a 21-year-old student from Poland. Hi, my name is Dorota, I'm from Poland. I invite you to come here because we have great universities. Tiene lugares bonitos, de verdad, es magnífico. I love my country for being connected to tradition and history. Aquí ir a las vacaciones, una historia hermosa. Great food. Afuera de mi casa hace menos 6 grados o menos 7 grados, pero eso es por invierno. En verano tenemos como unos 30 grados, más o menos, sí. And very friendly people. And the weather is also usually pretty nice, so. And for special beautiful places, I wish you could come visit Poland. Bueno, eso es todo. Yeah. You should come and see by yourself. See you. Bye bye. Ahí si quieren el Instagram de la última. Bueno, espero les haya gustado un poco la introducción y que se animen. Es un país muy bonito. Si quieren conocer más, pueden ver el canal de YouTube de Alan por el Mundo. Ahí si quieren conocer más respecto a muchas ciudades de Polonia. Ahora va a continuar mi compañera Mariel sobre los requisitos. Bueno, no sé si ya me escuchan bien. Sí, te escucho. Ok. Bueno, pues para empezar, los lenguajes requeridos, pues es el inglés. En la solicitud, ahí viene la información que pues de preferencia un inglés excelente y el polaco es opcional, no es obligatorio. En cuanto a la duración, pues este curso va a ser de 4 semanas. El horario es 4 horas al día y son 5 días de la semana, o sea, de lunes a viernes. Y aquí es una cosa importante, es que en Polonia pues también se necesita tener que mínimo estemos en el tercer año. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces se enfocan en que en el momento en que nos meten a rotaciones clínicas, pues no sirve de mucho estar en el primer año porque pues todavía no ves muchas cosas. Entonces te piden de requisito que ya hayas llevado mínimo semiología de la propedéutica 1 y 2. Y también pues tu promedio, que tiene que estar arriba de 85. En este caso no se permiten estudiantes graduados. Hay algunos otros países en donde sí hay convenios en donde pueden ir estudiantes graduados o que apenas están a punto de ir al internado o que ya terminó el internado. Ahorita no es el caso. Solamente son los estudiantes que están cursando todavía la universidad. En los estudiantes tienen que asistir al 80% de la pasantía. Esto sí es importante porque toman en cuenta las horas en las que estás yendo al hospital, a tu área que te haya tocado rotar. Y como requisito nos piden una bata blanca, el estetoscopio y las scrubs, o sea, el quirúrgico que usamos siempre. Y vestimenta casual, que en este caso pues sería ya elección. Se recomienda que sea ropa, pues si vamos a ir en invierno, obviamente de frío y térmica, porque pues si hay, como vieron en el video, el chavo que contó que estaban a menos 6 grados allá afuera. Bueno, ¿le puedes dar siguiente, por favor? Ok, las ciudades, ahorita hay muchísimas sedes.
son alrededor de un poquito más de 15 y primero se dividen en tres grupos. La primera es para elegir la ubicación, pueden ser estas cuatro. Después están las B, que ahí es donde entra ya Lublin y Poznan y esas. Y la tercera es donde no hay límite de ubicaciones, que son todas las demás. La verdad es que todas están muy bonitas y pues ya depende ahora sí de en dónde envíen su carta y qué hospital es el que en el que deseen, como para estar interesados. Y pues ya ahora sí que ya ver los requerimientos de, no sé, pues condiciones como temperatura y comida y todo eso. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Disciplinas, bueno, en este caso, pues también se trata de que te coloquen en el campo que tú desees. Ahí mismo en la página que ahorita, pues supongo que al final se las vamos a hacer llegar, las de todos los países, pero en la página de guía de la IFEMSA, pues nos habla un poquito sobre las clerkships, que son las áreas clínicas a las que nosotros podemos aspirar, como por ejemplo puede ser pediatría. En algunas también hay que tener en cuenta que no se puede, por ejemplo, mencionaba que psiquiatría, pediatría, neonato, no se puede si no tienes como que el idioma natal, porque es muy complicado, pero hay algunos hospitales en los que pues sí hay acceso al idioma de inglés. Y por eso es que al inicio como requisito nos piden el inglés como excelente. Y a veces pues también hay que tomar en cuenta que no siempre es posible. De hecho te dicen ahí mismo que elijas varias opciones por si en caso tú quieres pediatría y no se te da y tu segunda opción es anestesio, pues puedas ir a rotar en esa área. Tienes que marcar pues las cuatro opciones para ver en cuál se te hace. Y si llegas a asignar solamente una, entonces te va a poner una aleatoria. Y así van a ir de que, pues, cambiándote, ¿no? De que tú vas a ser tu disciplina primera. Y si, en caso de que, pues, no esté disponible. Esto solamente sería en ese caso que realmente ahí sí sería condiciones del hospital. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Estos son los departamentos disponibles y la cantidad que hay. La verdad es que sí son bastantitos. Entonces, si aspiras a ir a Polonia, yo creo que, pues, sí encuentras. Hay muchas opciones y pues esto también depende de en el momento en que envíes tu carta, pues cómo lo vayas a desarrollar y si tienes alguna preferencia por alguna sede en particular, pues lo hagas. Siguiente, por favor. Una cosa importante es que cada sede te muestra las clerkships que tienen, o sea, por ejemplo, Lublin, ahí te viene de anestesia, ginecología y obstetricia, puede ser también infectología, cardiología, medicina intensiva, y ahí, o sea, tú mismo te puedes guiar también, si no te guías tanto por la ciudad, porque de cualquier forma, pues no conocemos tal cual el país, te puedes guiar sobre las clerkships, que sería pues tus áreas clínicas de interés. Y hay de muchísimas, entonces ahí sí ya sería pues tener cuidado cuáles son las que tú llegues a asignar. Entonces, enfocado hacia la salud pública, pues hay que consultar la base de datos de prácticas que muestra y también tener en cuenta que pues si se selecciona el Departamento de Salud Pública, tienes que especificar el título de las prácticas que solicitas en el espacio en específico. O sea, este sería como que aparte de todas las clerkships. Siguiente, por favor. Ok, como datos generales, te dan Pocket. El embarque es de que en el hospital, dormitorio, y también te van a dar, pues, lo que decía, el dinero de bolsillo. Y el alojamiento puede ser dos opciones, el dormitorio o el piso de estudiantes. En programa social, pues, el proyecto es NICE. Es así es como son la abreviación. Y no se aceptan estudiantes con discapacidad en este caso, pero sí puede haber parejas. O sea, puedes elegir la misma sede con tu pareja y muchas veces se cumple. De hecho, aquí a Tampico, el año pasado, pues, vino una pareja que ya estaban casados, que estaban en su último año de medicina, y ellos eran de Eslovaquia. ¿Puedes darle siguiente, por favor? El formulario de aplicación. Bueno, el plazo también es, como en todas, casi es de 4 semanas antes, y es el plazo para estar revisando más o menos la información. La tarifa unilateral te dan 300 euros y los requisitos de visa, pues es que tú tienes que solicitar una visa de turista. Y en cuanto a los detalles de pago, pues la tarifa debe cambiarse a la llegada y también se va a pagar en efectivo. Siguiente, por favor.
En cuanto a las identificaciones, bueno, lo que vas a ocupar es una cartilla de vacunación, el certificado de idiomas, en este caso pues sería el de inglés pues muy bueno o excelente, un justificante de matrícula, que esto pues sería por parte de la universidad, ahí en la UAT, el currículum vitae, que es el que tú vas a elaborar a la hora de que mandes tu carta al hospital, el expediente académico para ver tu promedio y la carta de motivación para el departamento, así como la copia del pasaporte, que eso es súper importante, y pues una identificación con fotografía. Siguiente, por favor. Ah, y en este caso, pues ya saben, por la pandemia, pues se tiene que hacer una prueba de inmunización a resultado negativo, o sea, tienes que ser negativo a COVID mediante una prueba de PCR, y la otra es la prueba de EMSA, que esta va a ser en formato de documento. ¿Sí se escuchó lo último que dije? ¿Lo del estafilococcus? ¿Sí? No. No, creo que no. Ah, bueno, o sea, la prueba es para la resistencia a la meticilina, que es lo que allá pues ahorita es lo que más están como que revisando, y es para lo del estafilococos. Y los requisitos de vacunación, pues tienen que estar vacunados contra la poliomielitis, el tétanos, difteria, tosferina, hepatitis B, sarampión, paperas y rubiola. Por eso no creo que tengan problema alguno, porque pues son, pues es el esquema que tenemos aquí en México, y creo que a nosotros sí todavía alcanzamos. Deben hacer un nivel de anticuerpos contra el VHB, y si el resultado es inferior a 10, pues también deben recibir una vacuna adicional. Y también aquellos que soliciten un puesto en departamento de enfermedades infecciosas, como infectología, obviamente, o pediatría, deben mostrar que tienen inmunidad hacia la varicela, o sea, que ya les haya dado antes. Y también tienen que juntar pues resultados de tuberculosis. También ahí manejan diferentes tipos de condiciones, pero ya sería cuestión de revisarlo a fondo. Y también, como mencionaba, lo de la prueba del estafilococos es para los que se van a ir aceptados al área de cirugía. Esas son las condiciones que piden. Siguiente, por favor. Quedó un minuto, Mariel. Sí, ya vamos a acabar. El seguro, pues, de acuerdo a la Ley de Educación Médica Superior, pues tienes que buscar tu seguro como estudiante, o sea, por aparte. Eso también hay que considerarlo, pero hay muchos muchas aseguradoras que lo manejan así, que también seguían mucho del permiso de turista. Siguiente, por favor. En cuanto a observaciones especiales, los documentos en inglés, de preferencia el expediente académico, la cartilla de vacunación completa, y a la llegada, ahora sí que lo más importante, pues la prueba de inmunidad para el COVID. Siguiente, por favor. Tarjeta de aceptación, el plazo es de 8 semanas, la confirmación es de 4 semanas, y las cancelaciones te dan un plazo de 6 semanas, así como las sustituciones, que pues es en condiciones de que se llegue a cancelar o algo por el estilo. Siguiente, por favor. Ya, yeah. Esa es toda la información. Si tienen alguna duda, pues pueden hacérnosla saber, y al final les vamos a mandar pues ahí el link para que revisen bien la información. Espero que les haya gustado o llamado la atención Polonia. La verdad creo que es una muy buena opción para ir. Tiempo, justo. Muy bien, muchas gracias. Aplausos a todos los de Polonia. Muy bonito su trabajo. ¿Qué equipo sigue? Ah, otra cosa que les iba a decir, sus dudas déjenlas en el chat, por favor, para que al final, pues ya sea Sofi o pues yo, las puedan contestar, ¿ok? Equipo Serbia. Sí, cierto, Serbia. Ya pueden empezar a proyectar y me dicen cuando estén listos para tomarles el tiempo. Aquí andamos. Pues bueno, caballeros, damas, estudiantes de medicina y no estudiantes, bienvenidos a Serbia. Primeramente, este plazo, este programa cuenta con un tiempo de aproximadamente un mes, más exactamente 28 días,
6 horas por día, 5 días por semana. Tienen 2 días de descanso, además de bastantes horas fuera del hospital que van a tener que utilizar para descansar o estudiar. Aquí no se aceptan estudiantes graduados. Sin embargo, lo que ustedes pueden hacer es empezar a tramitarse justo antes de su graduación y van a ir con todo en orden. Se necesita un buen nivel de inglés, un TOEFL B2, con eso deberá estar bien, o un IELTS aprobatorio. Un poquito de serbio, para que al menos puedan entenderle un poquito al paciente y saber con quién guiarlo. Una prueba negativa de COVID, eso lo están pidiendo en todos lados y en enero se pusieron complicados con eso, pero ya se está resolviendo poco a poquito. Se necesita una visa para Serbia y tienen que cumplir con turnos nocturnos. Así que preparen el café. La tarifa son 300 euros, aproximadamente 7.500 pesos, muy barato, un semestre en la carrera de medicina en la UAT. No sean codos. Para las especialidades, en las especialidades hay mucho campo, por ejemplo, anestesiología para los viciosos, neumología para los que no son viciosos, cardiología, cirugía y plásticas, por ejemplo, para aquellos que les gusta tener los sentimientos a flor de piel y tocar corazones. Neurología, neurocirugía, pediatría, un gran campo que ustedes pueden checar para cumplir todas sus expectativas. Pueden incluir entre todas aquellas personas que quieran entrar estudiantes clínicos y preclínicos. Todo va a depender, según tu nivel, la libertad que te vayan a dar. Siguiente, por favor. Su alojamiento va a ser con una familia, con un hostal, con un piso de estudiantes o en un dormitorio. Ahora sí, siguiente. Lugares para visitar. Siempre es necesario un poco de ocio para todos y ustedes van a tener mucho ocio si se van a Serbia y si saben organizarse. Primeramente tenemos el lugar de Belgrado. Belgrado es una ciudad grande, es una ciudad ruidosa y aquí algo muy bonito que pueden hacer es ir a visitar la fortaleza de Kalemegdan. Esta fortaleza fue un punto muy importante y también aquí podemos encontrar una cosa preciosa llamada confluencia de los ríos Danubio y Sava. Para ponerlos más específicos o en un ambiente médico, una anastomosis de ríos. Esto ha sido destruido y reconstruido una y otra vez tras los celtas, los romanos, los eslavos y hasta los austrohúngaros de la Primera Guerra Mundial. Vaya historia. Otra cosa que pueden hacer es ir a Novi Sad. Esto ya es algo más tranquilo para aquellos que les gusta más un relax bohemio, festivales de música, museos, exposiciones y cosas más antiguas. Dentro de aquí podemos encontrar a la fortaleza de Petrovaradin. Esta fortaleza fue un lugar muy importante para la Primera Guerra Mundial. Y como último lugar, el Parque Nacional de Yerdap. Este es el que está hasta arriba a la derecha. Aquí, este es un río llamado Río Danurio. Este río se abre paso a través de unas montañas denominadas como Cárpatos. Y esta presa, la cual ha mantenido agua durante muchos, muchos, muchos años, se le conoce como la Puerta de Hierro. ¿Y alguna duda? Creo que es todo. Espero que les haya gustado Serbia. Es un lugar muy bonito y muy interesante a pesar de toda la mala fama que tiene. Vale mucho la pena conocerlo e investigar un poco acerca de él. Muchas gracias por su atención. Oigan, a mí me dio ganas, no manchen, súper padre. Pues les quedaron 11 minutos, así que yo no sé si lo quieran aprovechar para alguna duda que tengan, ya sea de este país o de los que ya pasaron. Adelante, con todo gusto. Digo, si tienen pena, lo pueden poner en el chat. Y ya aquí lo leemos. Una pregunta. Por ejemplo, si me interesaría ser hospedador para poder familiarizándome con lo que es estar activa, te avisan con tiempo antes para que vayas preparando todo para recibir a la persona, ¿no? Por supuesto que sí. Los hospedadores generalmente, en todos los lugares del mundo, si tú quieres ser un hospedador, debes de entrar a un programa y te mantienen vigilado constantemente. Vas a llegar a una familia autorizada. No, no, no es cualquier cosa.
Ah, ok. Entonces es como que yo meto la solicitud para ser hospedador y ellos, por así decirlo, investigan a mi familia y ya dan el visto bueno si podemos ser hospedadores o si en caso contrario no estamos calificados. Así es. Ok, muchas gracias. Ok, preguntan en el chat, Jack Berumen, ¿se puede hacer el internado allá? Esta exposición no fue acerca del internado, fue nada más un intercambio pequeño de un mes. Como dije, el programa consta de 28 días desde el día de llegada, 6 horas por día, 5 días a la semana. El internado, yo creo que eso ya sería con otro programa o con ahí, no sé si Olga nos puede apoyar con esa información porque la verdad la desconozco, no te quiero echar mentiras. Creo que habías dicho tú que se aceptan estudiantes graduados, ¿no? No. Se aceptan estudiantes graduados si eres lo suficientemente mañoso como para meter tu solicitud antes de graduarte. Ahí sí, puedes pasar sin problemas, pero pues tienes que aplicar unas mañas, ¿no? Checar muy bien tus tiempos antes de y jugar con eso. Sí, o sea, sí es posible, pero tienes que hablar con el jefe de enseñanza del hospital en el que vas a hacer tu internado y todo eso. Y pues sí se puede, pues adelante. Hay muy pocos países a los que se pueden ir cuando ya son estudiantes graduados. Este es un ejemplo. Y pues ya, esto va más que nada para los de décimo, que pues sienten que ya no tienen tiempo y de irse. Pues sí pueden, como ven. Pero ya sería cuestión de que lo hagan con mucha anticipación. Y ya eso es todo. Sí, así es. Depende del país, es de las exchange conditions, que son lo que están nuestros compañeros presentando. Ahorita más adelante van a ver otro país que no les quiero decir, no es spoiler, pero sí se pueden ir ya después de su internado. Bueno, están en su internado, ¿ok? Pues si no hay alguna otra pregunta, pues podemos continuar. Dafne me hizo una pregunta. ¿El seguro médico hay que comprarlo aparte? ¿Debería de estar incluido dentro de tu programa? ¿Dentro de tus $300 debería de incluirte seguro médico? Si no, el hospital no te deja laborar. Sí, eso... No, pero ese es de cada uno. Sí. Cada quien lo contrata. Estoy hablando de Serbia. No, pero, o sea, cada alumno contrata su propio seguro. Ah, ok. Sí, eso no va incluido en el precio, ni los vuelos, ni por ejemplo la comida que falte, ni para turistear, ni para los recuerditos. Sí, no, quería aclarar una cosa, de que no se haya malentendido algo. Lo de hacer el internado no significa que lo van a hacer todo allá. O sea, ¿sí me entienden? No, es nada más de que si les dan vacaciones en el internado, ustedes pueden ir a hacer el intercambio, no que hagan el internado allá. ¿Ok? Sí, me di a entender un poquito mal. No, sí se entendió. Y también lo del seguro, también hay seguros específicos. Ya tienen que checar cuál les pida a cada país. Si es de estudiante, si es de mala praxis, alguien había dicho, y todo eso. Y también que sea válido para ese país. Pero eso lo puedan investigar, pues, por su cuenta. Y ya, si ustedes se quieren ir a cierto país y se van a contactar conmigo y me mandan mensaje y me preguntan de qué, cómo contrato este seguro, cuál me recomiendas, pues yo, pues ahí me encargaría de preguntar, de pedir recomendaciones a, pues a los nacionales y ya que ellos me digan de qué recomiendales o algunos que ya hayan ido para allá. Y ya. Sí, no se preocupen, yo me fui de intercambio hace 2 años y hay muchos seguros de que tienen página en internet y todo y son 100% confiables y nada más te cubre esos días que vas a estar allá, ¿ok? Entonces, por eso no se preocupen, ya es cuando ya tengan todos los trámites y ya se hablaría, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Para que siga el siguiente equipo. Creo que no.
Pues si quieren ya vayan poniendo su presentación. Ay, perdón, no los presenté, pero bueno, ok, sí, Indonesia. Ustedes me avisan cuando empiezan a que les cuente el tiempo, ¿ok? Sí, bueno, ya vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela y junto con mi compañero Salvador vamos a hablarles de Indonesia y vamos a explicarles las condiciones de intercambio de CIMSA, el cual es el Center for Indonesian Medical Students Activities. Dale, la siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar sobre los requisitos. Primero, el idioma. Deben ustedes tener obligatoriamente un inglés bueno o excelente. El tipo de pasantía que ustedes pueden tomar en Indonesia es una pasantía clínica, por lo tanto, pues es una rotación en algún departamento clínico como dermatología, pediatría, etc. El nivel de estudios requerido es clínico. En este caso, sí se permiten estudiantes graduados, siempre y cuando ustedes manden su solicitud mientras sigan inscritos en la universidad. La duración de esta pasantía es de 4 semanas, tiene una duración de 8 horas al día y son 5 días a la semana. En este caso sí pueden realizar turnos de noche, siempre y cuando concuerde con el departamento que hayan escogido. Y pues para esta pasantía ustedes ocupan llevar bata, estetoscopio, lámpara y martillo de reflejos. Para que ustedes puedan garantizar el aprovechamiento de su pasantía, deben también llevar su manual de estudiante, el cual van a estar llenando durante todo su intercambio y su supervisor en el hospital va a estar firmándolo. También deben de llevar su hoja de objetivos de aprendizaje y pues deben recordar que en su pasantía deben hacer una presentación de caso, el cual va a ser expuesto al final de su intercambio durante su última semana o su último día, siempre y cuando así lo decía el supervisor. Y pues al final deben completar un formulario de evaluación del comité local en su última semana de intercambio. Dale a la siguiente, por favor. Hay algunas observaciones especiales que hay que hacer para que ustedes puedan sacar el mejor provecho en Indonesia. Pues van a tener condiciones laborales similares a los estudiantes indonesios. Como les comentaba, pueden realizar turno de noche, si es posible, siempre y cuando la disciplina que se hayan escogido lo avala y su supervisor se los autorice. En algunos comités locales, solamente van a poder observar y no van a poder realizar muchas actividades, por lo tanto es lo que deben de checar antes de que escojan a qué ciudad se quieren ir en Indonesia. Y algo muy importante es de que no pueden dejar el intercambio antes de tiempo. Ustedes deben cumplir un mínimo de 20 días efectivos para que puedan aprovechar su intercambio. En todo caso de que durante su pasantía ustedes tengan que ausentarse, deben informarle a Leo y a sus supervisores para obtener el permiso. También algo importante es la vestimenta. Deben usar tanto mujeres como hombres camisa formal con cuello debido a que pues, son como los representantes de nuestro comité y por lo tanto tienen que dar una buena vista, ¿no? Es importante mencionar que en algunos casos de los comités locales es obligatorio para las mujeres usar velo o también conocido como hijab. Por lo tanto es debido a la religión que ya se practica en Indonesia. Dale a la siguiente, por favor. Este es el calendario donde se listan los comités de las diferentes ciudades en Indonesia. Y pues aquí listan pueden escoger 2 ciudades diferentes, pero solamente pueden escoger máximo 2. Y también deben saber que no pueden escoger 2 veces la misma ciudad, sino que tienen que ser ciudades diferentes. Algo que también es importante que les comente es de que debido a que la mayoría de los indonesios son musulmanes, pues se tienen varias celebraciones religiosas, como lo es el Ramadán, el cual inicia a mediados de abril hasta mediados de mayo. Esta es una celebración conocida como un mes sagrado del Islam, debido a que se celebra en el descenso del Corán, que es el libro sagrado donde ellos tienen la palabra de Dios. Después de esta celebridad, que dura aproximadamente un mes, tienen lo que es la festividad del Eid, que dura aproximadamente una semana y se presenta como la de la semana de mayo. Y pues esta celebra lo que es el fin del Ramadán. Les comento esto debido a que
Durante estas celebraciones religiosas, que duran aproximadamente un mes y medio, la mayoría de los hospitales y las universidades se encuentran cerradas. Por lo tanto, esto interrumpe su pasantía y por lo tanto no le sacarán el mayor provecho. Por lo tanto, tienen que tener esas festividades en cuenta para cuando ustedes vayan a escoger su pasantía. Dale la siguiente, por favor. Entre las diferentes disciplinas que ustedes pueden escoger, pues la verdad es que hay demasiadas, está anestesiología, dermatología, ginecología, medicina interna, pediatría, entre muchas. Ustedes pueden entrar a la página en cualquier momento y pues pueden escoger la disciplina que más les guste. En las generalidades, bueno, y entre el alojamiento, pues ustedes van a ser hospedados en un hostal de estudiantes, perdón, o con una familia anfitriona aprobada. Es importante que les comente que la pasantía se puede hacer en parejas, pero aunque en la pareja escojan un mismo comité local, no siempre es posible que vayan a ser asignados a ese mismo comité, o que, por ejemplo, si la pareja escojan ambos medicina interna, por ejemplo, pues no está asegurado que ambos sean mandados al mismo departamento. Y pues tampoco es posible que la pareja sea alojada en un mismo alojamiento. Dale la siguiente, por favor. Después tenemos el formulario de aplicación. Pues esta tiene una fecha límite de 4 meses. La tarifa unilateral es de 300 euros y, como ya había dicho un compañero, es de 7,000 pesos mexicanos, el cual se tiene que pagar pues al llegar a Indonesia. El tipo de visa que ustedes deben utilizar para este intercambio, pues es una visa, bueno, es una previsita visa, la cual se debe aplicar en Indonesia, embajada o consulado. Ustedes, es importante que vean esto, debido a que si utilizan una visa de visita a la llegada, pues esta no les es válida, debido a que esta visa es para fines turísticos. Si ustedes llegaran van al hospital con esa visa equivocada, el hospital se las puede rechazar y les puede cancelar el intercambio ya estando por allá, y pues no creo que a nadie creo que le quiera pasar eso. La siguiente, por favor. ¿Qué documentos ustedes tienen que mandar con el formulario de aplicación? Una carta de recomendación hacia la universidad que ustedes quieren aplicar, comprobante de inscripción, también su listado de calificaciones traducidas al inglés, una copia de su pasaporte, una copia del certificado del idioma inglés, también una carta de motivación, su currículum vitae, así como una copia del seguro médico. También deben adjuntar 3 fotografías de tamaño pasaporte, una copia de declaración de salud que indiquen que no tienen ninguna enfermedad y ninguna discapacidad, porque se me olvidaba comentarles que las personas con discapacidades no pueden acceder a este intercambio. También deben agregar una prueba de vacunación de hepatitis B y una prueba de TBC mantos, que es una prueba de tuberculosis. También en algunos comités locales de ciertas ciudades, como son Surabaya y Yakarta, pues requieren algunos documentos aparte de estos. Por lo tanto, ustedes tienen que checar en la página para ver cuáles son los documentos extras que ocuparían. Algo que es importante comentar, que es que si ustedes no mandan los documentos completos o no los mandan a tiempo, su intercambio puede ser cancelado. Así como también si ustedes ponen un correo electrónico que no sea válido o del cual no están checando constantemente, y si les mandan correo y ustedes no responden a tiempo, su intercambio también puede ser cancelado por este motivo. Bueno, continuando, dentro de la tarjeta de documentos que se deben de llevar, los documentos estándar deben ser el seguro de salud, la carta de motivación para el departamento 1, 2, 3 y 4, copia de pasaporte, fotos, comprobantes de inscripción, currículum vitae, certificado de idioma, en este caso el inglés, como mínimo, la carta de recomendación, términos y condiciones SCOPI, expediente del estudiante con las propias asignaturas aprobadas, tarjeta de vacunación, registro de vacunas y formulario de vacunación. Dentro de los documentos especiales, como dijo mi compañera, se deben de llevar la prueba de tuberculosis negativa para poder viajar a este país. Dentro de los seguros que tenemos, que son la posibilidad de tener seguros de salud, seguro de viaje y seguro de mala praxis. El seguro de salud, pues es el seguro que te va a dar la facturación daño a la salud
en este caso cualquier situación médica que se necesite apoyar. La de viaje apoya principalmente a la cancelación de vuelos, robos y pérdida de equipaje, entre otros problemas que pudieran tener durante el viaje, durante el momento del viaje. De mala praxis es sobre la de negligencia médica. En este caso, pues, si ocurre algún daño que sea causado por algún médico o negligencia médica, este seguro sería el que apoye a esta situación. Entre las observaciones especiales, tenemos que algunos de nuestros locales requieren algunos documentos específicos de la universidad que deben proporcionar después de recibir la tarjeta de aceptación. Los estudiantes graduados, en este caso, estudiante que se haya graduado hasta 6 meses solamente, no más de esto. Esta es la única como dato que es ajeno a cualquiera de los demás países. En este caso, sería que los estudiantes graduados también pueden tener este intercambio, pero solamente hasta 6 meses. Existe la posibilidad de que no se coloque en ninguna de las ciudades que desee. Esto es algo malo, pero al igual cualquiera de los lugares en el que se coloque, pues es debidamente disfrutado, ¿no? Y esto es debido a la disponibilidad limitada de los comités que tienen en ese país, en este caso Indonesia. Se debe de enviar la tarjeta de confirmación lo antes posible, 4 semanas antes de la fecha de inicio del intercambio, después de recibir la aceptación. También decir que 2 semanas después de recibir su tarjeta de aceptación, se debe de los documentos del estudiante sustituirse al incoming NEO antes de lo más antes posible. Dentro de las observaciones especiales tenemos estas 3, la vestimenta, la religión y unas observaciones generales. Dentro de las observaciones generales tenemos que el país de Indonesia tiene 5 religiones, por lo tanto se debe de respetar cada una de estas, y como dijo mi compañera, la más popular, la más llevada a cabo es la musulmana. Entonces tiene sobre todo reglas muy ortodoxas que se deben de seguir. También se debe de llevar el manual del estudiante, que es algo que ya comentó, el cual va a ser firmado por el supervisor. Los hospitales no otorgan crédito, vaya, no otorgan dinero hacia los estudiantes. Se debe de completar el formulario, que es algo que ya se comentó. No se puede colocar parejas en la misma familia anfitriona ni en los mismos albergues. Estos tienen que estar en diferentes lugares, no pueden estar en uno solo. Como dijo mi compañera, no se debe de ausentar. En caso de que sí se ausente, deben de avisar con tiempo y también deben de obedecer las reglas que se les deben de decir y mencionar. Como dijo mi compañero también, deben ser los 20 días de... El contrato de formulario de reglas se debe de completar, firmar y enviarlo con la tarjeta de confirmación. Los contratos unilaterales, que son 60 euros a la región del marzo. La regla adicional de carta de acuerdo firmada al inicio del pago, pago de la multa para cubrir cualquier daño, y lo que se debe de pagar, que serían 500 mil rupias en efectivo a la llegada al país de Indonesia. Y dentro de la vestimenta, que es algo que también más o menos se tocó, que ser con ropa respetable, camiseta con cuello, en el caso de hombres y mujeres. No se deben de tener jeans durante el día en el hospital, debido a que, vaya, es un hospital, no debemos de traer este tipo de vestimenta. Las alumnas deben de traer falda hasta la rodilla. Y se deben usar zapatos cubiertos, nada de sandalias ni zapatos de correr. Todo este tipo de reglamentos son muy, como dije, ortodoxos debido al tipo de religiones que se llevan en este país. Pero por fuera de este tipo de cosas muy rectas, lo que se disfruta de esta estadía es prácticamente todas las experiencias que pudieran llevarse en estos lugares. Y un requisito especial es que en algunos departamentos de Yogyakarta y Banda Aceh, las estudiantes deben usar vestimenta especial, o sea, es la que acabo de comentar. Pero en otros lugares pudieran utilizar vestimenta común y corriente, obviamente formal, para poder
llevar a cabo sus actividades. Eso sería todo por nosotros. ¡Tiempo! Muy bien, felicidades. Les quedaban nada más 30 segundos, así que muy bien el tiempo. Y bueno, ahora ya nos vamos a ir un poquito para Sudamérica. Y pues ya pueden empezar a proyectar. Hola. Sigue el equipo de Paraguay. Mi compañera Carla nos va a ayudar con las diapositivas. Carla, ¿estás ahí? Bueno, yo los voy a poner. Aquí está. ¿Me avisas? Para tomarles el tiempo. Sí, ya voy. Ya. Okay. Yo les voy a hablar de Paraguay. Bueno, mi equipo y yo. Pues Paraguay es un país muy bonito que se encuentra en Sudamérica. Colinda con Bolivia y Brasil. Este es un país bilingüe, ya que hablan tanto español como su lengua, que es el guaraní. Y pues eso creo que lo hace especial. Aquí está. algunas de las cosas que les piden para ir a Paraguay es el inglés, depende. Pues si ya sabes hablar español, pues no es tan necesario. Pero, pues bueno, si sabes hablar inglés y español, pues está aún mejor. La disponibilidad es casi que todo el año, pero como ya saben, solo se pueden ir en periodo vacacional, solo nos podemos ir en periodo vacacional, así que les puse ahí algunos meses, mayo, junio, julio y agosto. Se aceptan estudiantes hasta quinto semestre o graduados. Esto es porque ya tienen que llevar materias clínicas, así que por eso es desde quinto semestre. Y también las pasantías son como casi todas, son de 4 semanas, 8 horas al día y 5 días a la semana. Ustedes tienen que cumplir con ese tiempo establecido. Y pues ya como les dije que colinda con Bolivia y Brasil, también un fin de semana, si se quieren ir de paseo, pues también pueden ir a alguno de ellos. Siempre y cuando cumplan con sus pasantías y sean responsables y así. En las ciudades tenemos la más importante, que sería la capital, que es Asunción. Ahí les pusimos imágenes de cada una de ellas. Como ven, están muy padres. También está Caguazú, la Ciudad del Este, Itapúa y Encarnación. Muy modernas, que saben. Y... bueno, los departamentos o especialidades a las cuales pueden tener acceso van a ser medicina familiar, ginecobstetricia, dermatología, hematología. Entre las de medicina interna van a estar endocrinología, medicina interna general, nefrología, cardiología no invasiva de medicina interna y también la pulmonar. Otras van a ser oftalmología, otorrinolaringología, y en las de cirugía van a estar la cardiotorácica, la gastrointestinal, la general y la de cabeza y cuello. También va a estar traumatología. Se van a quedar con una familia anfitriona o en el hospital, y en este programa también aceptan parejas. La tarifa va a tener un costo de $300
que van a ser como 6,200 pesos, dependiendo del cambio. Y vamos a necesitar lo que son, bueno, va a ser con 3 meses de anticipación, se va a necesitar una visa y también se va a necesitar el seguro de salud y también se puede necesitar el seguro de mala praxis, pero esos dos se realizan antes de, pues aquí en el país no se pueden contratar allá. Y se van a pedir vacunas que van a ser la de la fiebre amarilla, tétanos y hepatitis B. Y eso sería todo. Sí, eso es todo. Ok, muy bien. Paraguay, padre. También es un país muy bonito. Pues les quedaron un buen de tiempo. No sé si tengan alguna duda para que no se vayan acumulando hasta el final y ya solo queda un país. Entonces, no sé si alguien tenga una duda. Repito, si les da pena, lo pueden poner en el chat. ¿No? Ok, no. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente equipo, que es Perú. Ok, ya les voy a tomar tiempo, niñas. Sí. Hola, yo soy Jessy Díaz y ahora pues le toca a mi equipo la participación y pues les voy a estar hablando un poquito acerca de Perú, que es uno de los países a los que nos dieron una plaza para irnos de intercambio y la verdad está muy padre. Entonces, ¿le puedes dar a la siguiente? Bueno, primero que nada, pues hay que decir que el idioma principal en Perú pues es español, entonces en ese aspecto no vamos a tener tantos problemas. Aunque hay 3 idiomas como oficiales en este país, que es el español, el quechua y el aymara, pero pues el predominante es el español. Y también, además de esto, hay 43 idiomas nativos en esta región, entonces no son tan populares, pero siguen estando presentes y pues eso es algo muy padre, que así como en México también esta parte de la cultura se sigue manteniendo. Dentro de su moneda va a ser el sol, que este equivale a aproximadamente 5 pesos, entonces no está tan caro pues estar allá. Algo que me llamó mucho la atención acerca de Perú es que estos mantienen todas sus celebraciones culturales. Entonces, en todo el año hay aproximadamente 3,000 fiestas. O sea, por día hay como 10 celebraciones diferentes. Entonces, pues si van allá en cualquier época del año, les va a tocar pues la fiesta en los días libres. Y pues estas son para celebrar la naturaleza, la madre tierra, y algunas pues son al catolicismo, que es la como religión principal en este lugar. En cuanto a su comida, estos tienen una comida típica dentro de la mayor variedad en todo el mundo y está basada en papas, en maíz y en mariscos. Y decía que hay, bueno, yo leí que hay como 2,000 sopas típicas, entonces pues es muy variada su gastronomía en realidad. Algo también que está muy bonito es que hay un perrito que es originario de allá, que es el viringo, que es como un perrito que no tiene nada de pelo, y pues es muy común encontrárnoslo en ese lugar. En cuanto a su clima, por así decirlo, el 60% del país está cubierto por un bosque amazónico, y tiene aproximadamente 90 microclimas, es decir, es muy variado en algunas zonas, pero regularmente en la temporada de diciembre es cálido y seco, como de unos 24 grados. Y en agosto es un poco más nublado y lluvioso en ocasiones y es de aproximadamente 15 a 19 grados. Nada más les menciono estas dos fechas porque pues es en los meses que estamos de vacaciones y podemos irnos de intercambio. Pues otro dato curioso es que este país cuenta con 100,000 sitios arqueológicos, de los cuales 9 de ellos son considerados patrimonio de la humanidad. Uno que es muy famoso, que es Machu Picchu, y pues si tenemos la oportunidad, podemos ir a visitarlo también. Y
Ah, algo también curioso de Perú es que aquí está la capilla más pequeña del mundo, que es la Capillita del Puente, y esta está ubicada en Lima. Entonces, si escogen esa ciudad, pues les va a tocar también visitarla. Ah, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora sí, hablando acerca de los requisitos que necesitamos para podernos ir de intercambio a este país, pues en cuanto al idioma, se necesita hablar español, y pues para esto nosotros no vamos a tener ningún inconveniente, porque pues es nuestro idioma nativo. Y también se solicita tener un buen nivel de inglés, aunque pues no es tan necesario para nosotros, para este país, mejor dicho. Y se solicita tener nuestro primer semestre clínico cursado, que sería a partir de quinto semestre, y también se pueden recibir estudiantes graduados, como ya mencionaban, alumnos que ya estén por pasar a su internado, pero tienen que meter la solicitud antes de terminar. En cuanto a los documentos, se solicita seguro médico, currículum vitae, nuestra cartilla de vacunación, expediente de estudiante y también pues el pasaporte y una visa de turista que se va a solicitar en el consulado de Perú. En cuanto a la tarifa unilateral, esta es de 350 euros, que son más o menos como 8,600 pesos, que pues es más o menos lo que venimos pagando por semestre. Y en otras solicitudes, pues debido a la situación en la que estamos, se pide una prueba de SARS-CoV-19, pues negativa, que tenga no más de 48 horas de haberse realizado. También se pide pues las inmunizaciones que ya les mencionaba. Y es necesario llevar bata blanca, estetoscopio, lámpara, martillo de reflejo y pijamas quirúrgicas. Y la vestimenta pues es casual, a diferencia de otros países que nos hablaban hace rato como Indonesia, aquí no hay como algunas condiciones en cuanto a nuestra vestimenta. El hospedaje va a estar dado por la familia anfitriona y también el transporte allá. Además creo que incluía dos comidas al día, entonces pues ustedes tienen que llevar su dinerito para si les da más hambre o si quieren traer recuerditos. La duración de la pasantía es de 4 semanas y va a constar de ir al hospital 5 días a la semana, 6 horas al día. Aquí también no se nos solicita ir a guardias nocturnas, entonces pues van a poder descansar bien y van a tener 2 días a la semana libres. También se pueden aceptar parejas y pueden estar hospedadas en el mismo, con la misma familia. Bueno, en las disciplinas la verdad es que son muy amplias las que vienen en este país, pero algunas de ellas son medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría, oncología, traumatología, y pues son muchísimas que al final pues vamos a estar mandando los links para que ustedes vayan a checar cuáles son las que hay disponibles. Cuando vayan si es que solicitan el intercambio a este país, pueden escoger 3 ciudades. La primera de ellas pues es como que la que más quieren y las otras 2 es por si no está disponible. Pero se pueden repetir, por ejemplo, en primer lugar pueden poner Lima y escoger la disciplina que quieren, en segundo lugar otra vez Lima y otra disciplina y en tercer lugar sería otra ciudad. Entonces la verdad aquí la variedad es muy amplia de ciudades que están disponibles y también la variedad de disciplinas. Y la verdad es que es una pasantía muy bonita, este país está lleno de cultura y muchos lugares que visitar, y creo que ya sería todo de parte del equipo de Perú. Ay, muchas felicidades, qué padre. Y bueno, una aclaración ahí tantito, son 2 plazas las que obtuvimos para Perú, entonces pues está perfecto porque aparte aceptan parejas, entonces si se quieren, ya sea con su novio, su novia, o amigo, o amiga, lo que sea, se pueden ir, ¿okay? No sé si tengan, les sobró 7 minutos, entonces no sé si alguien tenga una pregunta o quieran hacer alguna aclaración que les haya faltado. Ahorita pues ya vimos todos los países en los que se pueden ir y pues ojalá haya muchos interesados. Vamos a empezar a hacer las listas para para poder seleccionarlos y ya. Ahorita les voy a poner mi teléfono por ahí y el correo de Scopy para que me vayan diciendo de que, oye, soy Sofía, por ejemplo, y me quiero ir a Perú
y pues ya yo los voy anotando y posterior a eso les voy haciendo como que ciertas preguntas para pues ir juntando datos y así. Y bueno, no olviden hacer preguntitas aquí. A ver, los vuelos, nosotros pagamos todo. Eso aparte, en caso de ser seleccionados, ¿verdad? Sí, los vuelos los tienen que pagar ustedes. Y es importante que, bueno, es un proceso medio complicado de entender, más que nada. Que ustedes van a, si son seleccionados, primero van a mandar su formato de aplicación. Y una vez que les llegue al país al que se quieren ir, ese formato, les van a devolver una carta de aceptación de que sí puedes irte. Y cuando ya tengas tu carta, es cuando ya puedes ir buscando tus vuelos y todo eso, porque ya es así de que seguro que ya te aceptaron. Y así. A ver, ¿qué más? El promedio mínimo de Perú. Ah, ese, pues, nosotros lo establecimos, el comité local, nosotras. Es de 8.5, sin embargo, yo les dije eso en los puntos, en lo que le sumaba puntos para irse. O sea, si, por ejemplo, una persona que quiere irse tiene un promedio de 8 y otro de 8.5, pues tal vez es más probable que se vaya el de 8.5. Si cumple también con los requisitos del idioma y todo eso. Y otra cosa que no les dije al principio es que solo pueden escoger uno. O sea, me pueden decir de que estoy interesada en irme a estos países y me dan su lista, pero de esos les voy a mandar la información y al final ustedes tienen que escoger uno nada más para el que van a aplicar. ¿Cuántas plazas hay para Polonia? Una. Para todos tenemos solo una, menos para Perú. Para o sea, no se preocupen, ya como les dijo Sofi, cuando les llegue la carta de aceptación es cuando tienen que comprar el vuelo, no antes, porque si no se pueden quedar con el vuelo ahí pagado. Y pues ahí les podríamos dar tips de ciertas páginas donde los vuelos están un poquito más baratos. Pero eso pues ya, como les dijo Sofi, ya es cuando ya estén seleccionados, ¿ok? Ay, perdón. No, nada. Ya se me olvidó qué iba a decir. Pero pues aprovechen. Eso es lo que les quiero decir, que, o sea, sí pagan sus vuelos y todo eso, pero en realidad el costo de los intercambios es muy económico a que ustedes se vayan por su cuenta, porque les ofrecen hospedaje, comida por un precio no tan alto. Y pues aparte, no solo eso, aparte van a aprender, van a realizar pasantías en un hospital de otro país, y creo que eso es muy enriquecedor. O sea, que conozcan más cosas afuera de México, y así creo que van a ver cosas diferentes que no van a ver aquí, y pues es una oportunidad muy cool. ¿Hay algún tipo de beca? No. No, la verdad no. Sin embargo, pues, no sé. Va a haber beneficios después. Es el que alguien se vaya y que nosotros podamos asignar todas las plazas, nos beneficia no solo a los que se van, sino a los que nos quedamos, porque así el próximo semestre podemos obtener más para más países. En septiembre va a haber más. Pero sí es importante que todas las que tenemos ahorita pues sean asignadas. Y pues la verdad, Olga y yo escogimos esos países y son muy bonitos. Hay países para los que no les piden muchas cosas, como Paraguay, que Daniela y yo lo expusimos, que la verdad es muy mínimo lo que te piden, así que te puedes ir mucho más fácil. Y pues nada, a ver, ¿qué más? Pues sí, como dice Sofi, nosotras escogimos esas plazas y créanme que muchos comités querían, sobre todo Alemania y Polonia, nos los querían ganar, pero pues sí los conseguimos. Y créanme que todo esto, o sea, todo esto que se hace con Scopy es un privilegio que no muchas universidades tienen, inclusive universidades privadas no tienen tantas plazas como nosotros tenemos.
y entonces sí es algo que deberían de aprovechar y ver, como dijo Sofi, es una experiencia muy enriquecedora. Y yo sé que ahorita pues está COVID y todo eso, pero ahorita se acaba de ir, de hecho, una chava a Alemania, precisamente, está Monse, y nos envió fotos, nos empezó a, digo, todavía sigue allá, de hecho, pero nos envió fotos y todo, y a pesar del COVID, ella, pues ahí anda, al final del día, pues, somos o vamos a ser médicos, entonces tenemos que empezar a aprender a vivir con esto, a lidiar con esto, y pues que eso no nos quite las ganas de, pues, de vivir experiencias, ¿no? Que a lo mejor en algún momento, pues, no vamos a poder hacer, etcétera, y pues sí. Y pues hablo por mí también, porque pues ya soy de décimo y nunca me arrepiento de haber tomado esa decisión de haberme ido. Y pues ustedes también podrían pues checar eso. O sea, sería como que mi consejo. Ok, ahí ya solo les puse el contacto. Ahí está mi número y ahí está el correo de Scopy. Se pueden comunicar conmigo. A través de cualquiera de esos dos medios. ¿Y por qué conmigo? Porque yo soy Leo Out, soy oficial local de intercambios Out, o sea, yo me encargo de mandar gente y Olga se lo encarga de recibir gente, y es por eso que pues soy yo. Y pues nada, ojalá todos, bueno, no todos, pero muchos puedan irse o quieran irse. Y ya. Pueden seguir dejando sus dudas por ahí. Ahí hay una duda más en el chat. ¿Puedes leerla? Es que creo que no puedo abrir el chat. A ver, aguanta, es que ya no me sale a mí. Ah, ya me salió. Dice, si es en parejas, ¿también tiene que ser de la facultad? Sí, porque, bueno, miren. Otras universidades que también cuentan con esto es el IEST y la UNE. Sin embargo, yo no sé qué plazas tengan allá. Tendría que investigar. O sea, si tú tienes tu mejor amiga o tu novio, no sé, en la UNE, y allá también tienen plazas para Perú, por ejemplo, pues tal vez sí podrían ponerse de acuerdo para pedirlo al mismo tiempo, pero pues ese sería solo un ejemplo. Será más que nada que vayan a la misma universidad. Por ejemplo, tenemos dos plazas para Perú. Si ya te quieres ir con tu amiga, amigo, o con tu novio, novia, o lo que sea, pues se pueden poner de acuerdo también y ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, al menos en el chat ya no hay nada. Ah, no, aguanta, hay una. Dice, ¿otorgan solo una plaza por año a la facultad? O sea, ¿te refieres a que si solo hay una plaza de un país? O no, porque pues todos los países que expusimos son todas las plazas que hay. Como ya mencionó Sofía, hay dos para Perú. Es el único país que tiene dos. Y por año, es como les decía Sofía, o sea, si esto no se sigue, si no mandamos gente, si no se siguen ocupando las plazas, a nosotros nos dan un promedio de 7 plazas, 6 plazas a veces, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mandar gente para que ese número de plazas se quede o inclusive hasta aumente. Entonces, si pues no mandamos tanta gente, pues a la facultad nos van a estar de que reduciendo las plazas. Por eso es importante que pues esto se mantenga todavía activo, porque pues si no vamos a estar como otras universidades que solo les dan a veces 2 o 3 plazas, o sea, nos castigan las plazas. Entonces pues sí es importante que, por eso los queremos animar también a que se vayan, para que pues no pierdan la oportunidad también de que tengan diferentes países a su alcance, porque entre más plazas, pues más países. Hola, oye, disculpa, me refiero, entonces por ejemplo Alemania, te dieron una plaza y cada persona se puede ir un mes nada más. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿se pueden ir muchas personas a esa plaza durante el año? ¿O solamente es una persona a esa plaza durante un año? ¿O en qué
A eso me refiero. Ah, ok. Pues ahorita que tenemos, por ejemplo, una plaza Polonia, solo una persona se puede ir a Polonia este año. Y también me habían mandado una pregunta por ahí de que si solo aplica para este año. Como ya les dije, es periodo vacacional. Tienen hasta marzo 2022 para irse. Pero como nosotros solo permitimos que se vayan en periodo vacacional, pues sí sería o vacaciones de verano o vacaciones de invierno de este año. Y ya en septiembre vamos a tener más plazas y esas sí aplicarían para 2022, para todo el año. ¿Qué más? Pregúntenlo ahorita porque pues aquí estamos todos y ya, porque aquí estamos. Me preguntaron que si para aplicar para el intercambio tienen que pertenecer a SCOPI o pueden ser de otro comité. No, o sea, pueden ser de cualquier comité o también pueden no tener comité, no es obligatorio que pertenezcan a alguno, pero sí les suma puntos que pertenezcan a alguno. Y ya, o sea, el comité de SCOPI, muchos se confunden, no es para que se vayan de intercambio, o sea, sí es un beneficio, pero no es para eso. Es para la organización de que alguien se vaya o de que varias personas se vayan o para recibir personas, pero no es solo para que tú en específico te vayas de intercambio. A ver, si llegué tarde, va a haber algún lado donde consultar la información. Es que no hablo. Vamos a subir esta plática a YouTube y luego les mandamos el link cuando ya esté, pues ya la hayamos subido. Y de todos modos, les voy a volver a poner mi número por ahora en el chat para que si tienen alguna duda o ya saben a dónde se quieren ir o quieren más informes, pues puedan escribirme por ahí y ya. Bueno, también yo quiero dar un pequeño anuncio. Sí, también lo que le suma muchos puntos también es el contact person. Entonces, a los que a lo mejor no alcancen a irse o a lo mejor por la situación, no sé, les dé miedo o no sé, cualquier cosa, también es muy padre que ustedes vivan de primera experiencia, que es recibir a una persona de fuera. Entonces, también eso sería muy padre de que ustedes también se pusieran como contact persons, sobre todo pues a los que son ahorita de SCOPI, para que pues les, no sé, pues sí, le sume puntos y aparte, pues, tengan esa experiencia de primera mano, ¿ok? Y pues sí, no sé si tengan alguna duda o algo más que quieran saber. Pues, ahorita que están muchos miembros activos y aspirantes aquí, pues, y los asistentes, pues, lo que ya les habíamos dicho de que en junio y julio van a venir algunos estudiantes de intercambio y pues ya hay que ir preparando todo para recibirlos y que dónde se van a quedar y qué les vamos a dar y todo eso. Así que pues por ahí esténse al pendiente porque Olga les va a dar más información y así. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Adiós. Bueno. Rapidito, si tienen alguna otra duda y por algún motivo no nos lleguen a contactar ni a Sofi ni a mí, porque luego pues andamos ocupadas con otras cosas, están nuestros asistentes, que pues ellos también, a ver, preséntense, niños, para que también cualquier duda estén ellos a su disposición, ¿ok? Aquí está Jessy, Jorge, Mariel, Irlanda, no sé si esté por ahí. Mariel, Jorge, que fueron los que expusieron de Polonia. Bueno, pues ya los saludaron. Bueno, con ellos también, si tienen alguna duda, pues pueden ya sea buscar por Facebook, lo que sea, o pues pedirnos bueno, ahí están poniendo, aquí andamos también. Los miembros de SCOPI también ellos son de ayuda. Y bueno. Pues ya eso es todo. Muchas gracias por asistir.
sobre todo muchas gracias a todos los miembros activos, aspirantes, asistentes que participaron en esa actividad. Sé que trabajaron muy duro en esto y la verdad lo aprecio mucho porque todos andamos muy ocupados y tenemos cosas y así, y que se hayan dado el tiempo de entrar y de participar es muy bonito. También para los líderes de sus equipos, tienen que decirme de qué quiénes de sus equipos participaron y me dan la lista que hicieron cada integrante y ya me la mandan por ahí para irlos anotando. Y pues nada, recuerden que dudas, ahí les están poniendo sus números de teléfono para que los vayan anotando y gracias a todos por asistir. Muchas gracias, bye. Bye, nos vemos. Gracias. A ustedes.